Hola, ¿cómo están? En este video de How To vamos a aprender a configurar políticas de IPS a través de firmas en el equipo Defense Pro. Para ello, vamos a utilizar esta topología en la que nosotros tenemos, por supuesto, un equipo Defense Pro con su respectiva consola de gestión Absolute Vision, que a la vez tiene un módulo de analítica que nos va a poder permitir ver los logs de los ataques que vayamos realizando en tiempo real. Ataques provenientes de esta máquina que tiene sistema operativo Kali Linux y que va a realizar distintos ataques hacia este target con IP 50.50.50.60 con el objetivo de que podamos validar las configuraciones que realicemos en el Defense Pro. Todo esto lo vamos a gestionar desde una máquina que tiene un sistema operativo Windows 10. Rápidamente pasemos a esta máquina en la que, por supuesto, lo primero que vamos a realizar es el login en la consola de Absolute Vision. Una vez que nosotros establecemos la sesión con la consola de Absolute Vision, lo único que debemos hacer es localizar el Defense Pro que nos corresponde, en este caso es este DP4, y lo que vamos a hacer es ir a la pestaña inicial de Setup. En la pestaña inicial de Setup, ustedes buscan el apartado de Security Settings, lo despliegan, y buscan inmediatamente lo que es Signature Protection. Signature Protection es un módulo de protección que tiene el equipo. Lo que tienen que hacer ustedes es habilitar este módulo de protección, ¿sí? Para hacer cualquier modificación dentro de Defense Pro a través de la consola de Absolute Vision, lo que ustedes deben hacer siempre es cerrar este candadito. Una vez que hemos cerrado el candado, ya podemos hacer modificaciones y habilitamos este módulo. Una vez que tenemos esto habilitado, nos vamos al submenú de DioShield y hacemos lo propio, habilitar este módulo. Acá tenemos dos valores adicionales, permítanme explicarles acá qué es DioShield. DioShield es la protección de firmas para ataques DOS a nivel de red, ¿sí? Para poder proteger contra ataques de denegación de servicio a nivel de red por firmas, el equipo necesita hacer un sampling, ¿sí? Acá simplemente estamos definiendo los parámetros de ese sampling, con qué frecuencia va a realizar ese sampling y con qué rate lo va a hacer. En rate tenemos el valor de 5001, que quiere decir que por cada 5001 paquetes que pasen por el equipo va a tomar un paquete como parámetro para este rate, para este sampling rate. Vamos a dejar estos valores por defecto. Sin embargo, ustedes pueden realizar modificaciones acá. Una vez que tenemos configurado esto, podemos pasar a la pestaña de Protections y buscar el apartado de Signature Protection. Dentro de Signature Protection tenemos la pestaña, el submenú de Profiles, en el que tenemos varios perfiles o templates precargados para que ustedes ya puedan utilizarlos. Como best practice, lo que yo les recomiendo es hacer uso de los dos más generalizados e importantes que tenemos acá. Uno de estos perfiles es el perfil de Dios All y el otro perfil es el perfil de All Dios Shield. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes quieren tener protección a nivel de firmas contra ataques de denegación de servicio a nivel de aplicación y a nivel de red, escojan el perfil de Dios All. Si ustedes quieren tener protección contra ataques de denegación de servicio a través de firmas solamente a nivel de red, pueden escoger el perfil de All Dios Shield. ¿Dónde configuro yo estos perfiles? Dentro de Protections, busco el apartado de Protections Policies y acá ustedes pueden crear una política. En este caso yo creé una política que tiene como origen cualquiera y como destino el target que habíamos visto inicialmente en Direction One Way por Best Practice, esto no se olviden. Y me voy al apartado de Profiles. Dentro de Profiles no tengo nada configurado. Es acá donde yo voy a buscar Signature Protection Profile, ¿sí? Y acá yo puedo escoger si quiero utilizar All DOS Shield, firmas para ataques DOS a nivel de red, o si quiero utilizar el Profile de DOS All, firmas para ataques de denegación de servicio a nivel de aplicación y a nivel de red. En esta ocasión yo le voy a dar cancelar para mostrarles algo un poco más interesante. Ustedes no pueden realizar modificaciones sobre estos perfiles que vienen precargados. Por ese motivo yo voy a crear un nuevo profile y vamos a aprovechar de ver cómo se configura esto. Yo a este profile lo voy a llamar Custom DOS All.
y voy a crearle dos nuevas reglas para que ustedes puedan ver cómo se configura. Entonces, mi primera regla yo la voy a llamar Rule 1 y en Attribute Type le voy a dar Trip Type. Voy a venir acá, Dios Floats. Submit. Si yo quiero agregar un nuevo atributo, lo único que debo hacer es darle acá al símbolo de más nuevamente y me voy a Trip Type nuevamente y selecciono Dios Slow Rate. Le doy Submit. Fíjense que acá yo tengo dos valores de atributo y le voy a agregar uno más. Le voy a agregar Dios Vulnerability. ¿Sí? Ustedes se estarán preguntando qué es lo que estoy haciendo acá. Básicamente lo que estoy haciendo es clonar los atributos que ya vi, que tiene el mismo profile de All Dios, de Dios All. Una vez que yo tengo esto, prácticamente ya tengo el mismo profile que venía preconfigurado en Dios All, nada más que yo le voy a configurar una segunda regla y les recomiendo que ustedes hagan esto como un best practice. Lo que voy a hacer es acá poner en Attribute Type Services y voy a buscar el servicio HTTP. Entonces pongo Web HTTP y le doy Submit. ¿Sí? Voy a agregar nuevamente acá otro tipo de atributo. Le voy a poner Complexity, Low, Submit. Voy a agregar nuevamente Risk. En Risk le vamos a poner High. Y vamos a agregar un último valor que va a ser Confidence. Y en Confidence también le vamos a poner High. Le doy Submit y ya tengo mi profile creado. Lo que voy a hacer es darle acá al botón de Update Policies para que este perfil quede grabado. Y yo ya tengo grabado mi perfil de Custom Dios All. ¿Sí? Fíjense que acá yo tengo Custom Dios All y acá está el precargado que es Dios All. ¿Por qué yo hice este? Básicamente lo que yo hice en la regla número 2 es copiar este profile de Corp DMZ Web. ¿Sí? Fíjense los mismos atributos y los mismos valores. ¿Por qué? Porque este Signature Profile me va a permitir prevenir ataques de DOS a nivel de aplicación, a nivel de red, además de algunos ataques a nivel de firma para las aplicaciones que yo tenga en HTTP, generalmente en la DMZ. Entonces, vamos a ingresar nuevamente a la política de protección y vamos a buscar el apartado de Profiles y Signature Profile. Una vez que tenemos Signature Protection Profile, buscamos el profile que nosotros habíamos creado. En este caso, Custom Dios All. Le vamos a dar Submit y le vamos a dar Update Policies para que esto quede aplicado y grabado. ¿Sí? Una vez que el equipo nos manda la confirmación, lo que yo voy a hacer es abrir esta consola que tengo acá, en la cual yo tengo un par de ataques para probar nuestra configuración. Lo primero que voy a hacer es mandar un request hacia este site. Fíjense que si me responde es un pequeño HTML, nada significativo, y el servidor HTTP me está respondiendo un código 200 OK. Lo que voy a hacer ahora es enviarle un request con un path malicioso para un ataque del tipo buffer overflow. Le voy a dar Enter y fíjense que la respuesta es diferente. En este caso me está mandando un 403, por lo que las firmas a nivel de aplicación en el servicio HTTP están funcionando correctamente. Y ahora lo que vamos a hacer es probar de enviar un ataque del tipo low and slow para ver si las firmas de DDoS a nivel de red están funcionando también. Entonces yo le envío este ataque, voy a ingresar al apartado de analítica para hacer esta verificación, ingreso a Defense Pro Monitoring y fíjense que aparentemente ya estoy recibiendo el ataque. Voy a ingresar a este apartado, voy a ir a Intrusions, que es donde me está marcando el color rojo, y voy a buscar el ataque en base a la hora. ¿Sí? Fíjense que
2032, 2032 recibí el ataque que les había comentado del buffer overflow. Este es el ataque que habíamos enviado a nivel de aplicación. Voy a volver atrás nuevamente y fíjense que ahora ya tengo cierta cantidad de paquetes un poco más altas a las de la petición del overflow. Parece que el segundo ataque que había enviado ya está siendo mitigado también. Vamos a buscar esto acá. Nuevamente nos vamos a ir al último log y fíjense que sí, 2033. Yo ya estoy mitigando lo que es el ataque desde una herramienta conocida como DDoS Tool, Switchblade G, ¿sí? Entonces, este ataque está siendo mitigado a través de las firmas, no por comportamiento. Quiere decir que nuestro profile está funcionando a la perfección. Voy a volver nuevamente al equipo, solamente para explicarles algo más y con esto ya nos despedimos. Si ustedes desean realizar personalización o creación de firmas, pueden hacerlo en estos dos aportados que nos revisamos. Estas ya son configuraciones avanzadas. O, de lo contrario, pueden revisar las firmas para ver cuál es la configuración, ¿sí? Acá hay varios atributos, filtros, condiciones que se aplican. Les recomiendo leer la guía de usuario de Defense Pro para que ustedes puedan entender bien qué significan estos parámetros dentro de cada una de las firmas y también los atributos. Con eso yo me despido, espero que el video les haya sido muy útil, hasta la próxima.